Oye. Oye, tú. Puta madre, oye, tú, levántate. ¿Estás muerta? ¿Qué pasa? Te voy a matar, carajo. ¿Quién eres? Así se me faltaba. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo en mi cama? ¿Estoy en tu cama? ¿Qué hago en tu cama? Yo voy a saber qué haces en mi cama. Pues es tu cama, ¿no? Precisamente. ¿Qué estás haciendo en mi cama? Tú me has de haber traído, ¿no? Yo no vine sola. Creo. Dime una cosa. ¿Eres... ¿Eres puta? ¡Óyeme! Pues entonces... ¿Qué? Si no eres, ¿qué estás haciendo en mi cama? Sí he de ser, ¿verdad? ¿Qué haces de ser puta? ¡Ay, qué horrible se oye! ¿Eres o no? No sé, no sé. Amnésica, por Dios. Lo que pasa es que no era. Pero si estoy en tu cama, es que tú me acabas de hacer. No, no, mira. Las putas se hacen solas. No, no necesitan. ¡Ay, no me das lo de mí! Y esos truquitos ya me los sé. No te pienso pagar ni un centavo más de lo que acordamos, ¿eh? Te lo advierto. Está bien. ¿Cuánto acordamos? 800. ¿Qué? 800, eso fue lo que acordamos. 800, ni que estuviera loco. Oye, yo te pedí a mí, pero me rebajé 800. Estando borracho, le pago una puta 800 pesos. Pues borracho, sí. Anoche estabas borracho. ¿Y tú cómo sabes? ¿A poco se me notaba? A mí nunca se me nota. Y aunque se me hubiera notado, no pude haber estado tan borracho como para prometer pagarte una cantidad así. ¿Qué crees, que eres de oro o qué? No, 300 y ni un centavo más. Devuélveme 500. Pero si todavía no me ¡Ya das no sé nada. devolver! ¿Todavía no te di nada? No. ¿Estás segura? No te hagas, no me has dado nada. Pues entonces solo te voy a darte 500. 300. Y dije que falta. Falta. Oye, ¿de dónde salió tanto dinero? Ya nada más me quedaban 500 y aquí hay 3.200. Oye, no, ese dinero es mío. ¡Dámelo! ¡Es mío! Oye, no estás tan mal, ¿eh? ¿Qué estás ahí mirando, estúpido? Pues, ¿quién quita ahí? Digo, no es que estés tan buena como para 800, pero a lo mejor 350 si contamos lo de ahora. Ah, no, ya no, ni madres. Y dame mi dinero. ¡No, dinero! Todo eso que tienes en la cartera es mío. ¿Por qué voy a tener yo tu dinero en mi cartera? ¿Qué te pasa? ¿Fui yo el que te cobró a ti? ¡Me lo quitaste! ¿Sí? ¿Por qué? ¡Por cabrón! ¿Por qué otra cosa? Sí, cómo no. ¿Quién sabe dónde chingado salió este dinero? Pero yo no lo saqué de la bolsa por la sencilla razón que tú no pudiste haber juntado tanto dinero en una noche. ¿Quién te crees que eres? ¿Y ya entonces no me lo vas a dar? No, no te lo voy a dar. ¡Ni siquiera los 800, cabrón! ¡Ni siquiera los 800! ¡300! Y 50 más, ya sabes cómo. Dame 300 entonces. ¿Y por qué ahorita no? Ya estás aquí, estás encuerada. ¿Qué te cuesta? No, porque no, ya no quiero. Y salte para que me vista. Nada, no quieres que te vean. No te voy a violar, ¿qué te pasa? Por favor, ya me quiero ir. Voy por el café. ¿Qué? ¿Cuánto es? ¿De qué estás hablando? Te sorprendió el dinero que tienes en la bolsa y te pusiste a contarlo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto me quitaste? Ay, sí, ¿cuánto te quité yo a ti? ¿Cuánto es? Déjame ver. ¿Y por qué te voy a dejar ver? ¿Qué derecho tienes? Esta es mi bolsa y lo que hay en ella es mío.
¿Que yo te pedí que tú me enseñaras tu cartera? No, pero te dije cuánto tenía. ¿Cuánto dinero delante de mí? ¿Y por qué no quiero? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Es que eres mi padrote o qué? Y esto me va a quitar, no seas pendeja. ¿Quién sabe? Pues ahora te lo quito. ¿Ay, sí? ¿Por qué? Por pendeja. ¿No? ¡Oye, no! ¡Este dinero es mío! ¡No! ¡No! Si es su dinero, dime cómo es. ¡No seas pendejo! Tú deberías saber cuánto dinero traes en la bolsa, ¿no? A ver, ¿cuánto es? 2,700 pesos. Quédate ahí, lo voy a contar para que se te quite. ¿Cómo supiste? Pues uno sabe cuánto dinero trae en la bolsa, ¿no? No. Tú me estás haciendo trampa. ¡Ay, sí, yo! Tú sabes algo de lo que yo no me acuerdo porque estaba muy borracho. No me lo vas a decir claro porque no te conviene. ¿Cómo vas a andar cargando una puta como tú tanto dinero, mi madre? Pues fue un trabajo que hice antes de encontrarte. Y te dieron 2,700 pesos a ti. Mientras no me acuerde de dónde salió este dinero, no te voy a dar nada. Porque aquí está pasando algo bien sospechoso. ¿Por qué tú tienes tanto dinero y por qué yo tengo tanto dinero, carajo? Pues yo no sé por qué tú tengas tanto dinero. Pero lo que yo tengo ya te dije. Así es que ahora confiesas que el dinero que yo tengo en mi cartera no es tuyo. ¡Hace un rato decías! ¡Es mío! ¡Porque es lo que tú me debes por haber estado contigo! ¿Qué crees, que esto es gratis? No, mamacita, no. Que creas que me haces güey. Primero me dijiste que me cobrabas 1,000 y que rebajaste 800. Luego alejas que los 3,200 que yo tengo en la cartera son tuyos. Hay relación. Así es que hay que ir a la ronda de ese otro. Te me vas a vestir en ese momento y te me vas a largar de aquí. Espérate. Te voy a decir qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Pero entonces dame el dinero que me quitaste. Madres. Entonces no te digo nada. No me digas nada. Y le voy a ir con el cuento a la policía. ¿Con qué cuento le vas a ir a la policía, pendeja? Les voy a contar cómo te robaste todo ese dinero. Ay, sí. Me lo robé. ¿Y de dónde? Pues eso lo vas a ver la policía antes que tú. ¿Vas a querer café? No quiero nada. Bueno, pues, ¿tienes con qué acompañar el café? Allá hay pan de ayer en esa bolsa. Oye, el agua va a tardar un rato, ¿eh? Se te va a atorar esa concha así sin nada. ¿Desde cuándo no comes? ¿Qué te importa? Como no tengo refrigerador, no puedo ofrecerte leche ni nada. ¿Por qué no te sientas? Ni siquiera sé tu nombre.